36. Mi abuela decía, cuando llegan los bres, paren las ostras. Y dice, paren las ostras, porque ella me decía, en estos meses hay bastante ostras, pero tengan cuidado, porque las ostras están reproduciéndose y pueden generar las ostras. Tú sabes que aquí hubo una época en que se comía la ostra allá en el Paseo Bolívar, pero como guarapo. Y aquí en la 72, y Fabio Poveda tenía una huaca aquí en la 46 con la 70. Eran jarras de ostras. Bueno, en fin. Y además de la ostra, vienen los grados. Ya no los están haciendo personalizados, ahora son colectivos. Entonces se reúnen todos los graduandos y hacen una sola fiesta. Antes cada quien hacía su baile. Y entonces comenzaba el desfile de patos y canaleros. Primero se asomaban al baile y iban cogiendo confiancita cuando lo veía. Tú eras tirando y en la cocina levantando las ollas y no, metiendo el cucharón. Una vez, y reclamando. Los patos eran los que más reclamaban. Oye, pero esto está como muy... Este caldo está malo, no sé. Y pide para llevar. No, pero fíjate a ver que algunos no patos, pero que se las ingeniaban para comer más. Algún día me encontré con Humberto Lindo. ¿Te acuerdas de Humberto Lindo? Humberto Lindo, el... Muela Tigre. Muela Tigre, le decían. Ah, sí. No. Bueno, me lo encontré y le dije, ah, Lindo, ¿para dónde vas? No, que tenía un pico. Aunque tengo un matrimonio allá en Simón Bolívar. Acompáñame. Lo acompañé. ¿Sabes dónde puso el... la tornamesa de los discos? Digo, para la música. Ahí al ladito de la estufa. Él quería saber cuando el sancocho estuviera haciendo glug glug. Cuando el matrimonio se fue para la iglesia, él le dijo a la señora, a la mamá de la novia que se había quedado en la casa, señora, cuando ve que el matrimonio se forma el revolucio y la cosa, déme mis dos pasteles ya. Deme un adelantito. La prueba. Y la señora le dio los dos pasteles. Hombre, sí, tienes razón, después se forma el desorden y no comes, mijo, toma tus dos pasteles. Cuando ya vino el matrimonio, que la felicitación, la cosa, hablo con la novia. ¿Qué te parece? Como, joda, ustedes se fueron para allá y ahora que vino el matrimonio se formó el desorden, no he comido. Dos pasteles más. Joda, qué picotero caro. Había que pagarle la hora en esta época y además darle una doble ración. Y el para llevar nada. Oigan, y es que hay vainas que son verídicas, de historias. Hoy que es miércoles, Remember Time. Remember Time. Empecemos recordando vainas. Por ejemplo, tú haces una fiesta, todavía se da eso. Haces una cipote fiesta en tu casa o en el club al que perteneces. Te gastas los millones que tú quieras porque la vanidad es así. La vanidad es el gran pecado, el pecado preferido del demonio. Termina la fiesta, te gastas 20, 30, 40, 50 millones, 100 millones, dependiendo del marrano, porque casi siempre el que hace la fiesta, en el fondo es un marrano. Él de comiendo y dice, óyeme, pero no jodas, está comiendo. Oye, te sobraste. ¿Eh? Esos son felicitaciones que van, felicitaciones. Oye, este whisky, este es legítimo, supongo. ¿Eh? Sí, no, sí, claro, están pillados, mírantelo. Joda, sí, ya, joda, qué bien. ¿Eh? Oye, ese pudín, nosotros le decimos pudín aquí, a la torta. ¿Al ponqué? Joda, qué pudín, 5 pisos. No, qué maravilla. ¿Quién te lo hizo? Joda, te debió costar una fortuna. Joda, te felicito. Son abrazos y va comida que va. Al día siguiente, las familias que fueron invitadas. Joda, pero viste el baño de la casa. Un olor a orín de vieja, una vaina así. Y el whisky me pareció que era chimbiado, su dolor de cabeza que tengo. Lo hizo Pepe. Joder, y empiezan a masacrar al anfitrión. Después de haberse gastado todo el esfuerzo que significa atender borrachos, llevar que todo el mundo quede contento y al día siguiente la palera que le dan al pobre hombre. Hay que hacer aseo, que no es lo mejor. Hay una canción. Ay, estás haciendo el aseo y tú sientes que los oídos te zumban. Hay una canción que hizo Roberto Angleró. Una canción que hizo Roberto Angleró y que grabó Bobby Valentín con el Cano Estremera. Se llama La Boda de Ella. Ah, La Boda de Ella. Y entonces una parte del Cano que es... Pues ponte La Boda de Ella ahí. Que es un improvisador, es un sonero. Dice, beberán, comerán, beberán y se emborracharán y luego la boda te criticarán. Es lo mismo que ocurre con el noviazgo. Cuando estás de novio le dices, ay papi, ve para aquí, hay una heladería, me encanta, y el man frena el carro. ¡Yii!
y se regresa. Como no, mi vida, que quieres un helado para la dama, pam, pam, si lo quieres con caramelito, tan, 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 sí, como no, uy, ¿cómo? A los 2 años en casado, pasan por ahí mismo, papi, mira la heladería, y el man acelera y dice, tú sí jodes, coño. Hay gente que se va a morir y no supo que es un Twitter, ni que es un Instagram, ni que es redes, ni que es internet, ni que es IP, ni que es RAN, ni nada de esas vainas, que es un lenguaje completamente. Y hay gente que morirá y no sabe cómo se ordeña una vaca. Por ejemplo, Mr. Wipirri, ¿usted sabe cómo se ordeña una vaca? Claro, sí, yo vivía al lado de la vieja que le pegó el garrotazo a la vaca porque la ordeñaba primerizo y la vaca sacó la pata y le pegó la vaca. Le pegó la garnata esa. Sí, le pegó la pata aquí porque la vaca primeriza hay que tratarla de una manera y no sé qué secreto hay que hacer para que se deje ordeñar. Sí, sí, sí. Y esta fue rústicamente a cogerla así de pronto. Sí, y la vaca sacó la pata y le pegó. Por y eso, fíjate, gente que no verá nunca esa patada de la vaca. Me cagé miedo si no quería que te jalaran la teta porque no te metiste a monja. Fíjate tú, le dijo ella a la vaca. Yo me voy a morir sin ver la curva que tiraba a Wipirri esa que no, a mí me decía el hombre la bola de la puñalada porque yo tenía una bola que bajaba y entraba así. No, él me contó. Pero la Biblia lo dice, busca. No, la Biblia no, este es un filósofo chino. No voy a ser como Melanio que le sacaba frases de la ranchera y se las adjudicaba a la Biblia. No, no hay que calumniar a la Biblia. Pero como decía Kennedy. Como decía Kennedy. Algunas se las ponía Kennedy. Sí, él las decía él, pero se las ponía Kennedy. Y él dice que los cartageneros, cuando tú dices y que, como decía Kennedy, la gente enseguida paraba la oreja. Pero cuando él decía que yo creo, lo quitaban. Es que era, ¿cómo era? La escogía de una ranchera, ¿no? Sí, él cazaba frases de las músicas, de las canciones. Y entonces decía, como dice la Biblia, y un día se lo dije, Melanio, eso no lo dice la Biblia, eso es una ranchera de Miguel Aceves Meña. Y él, a ver, no me ha besado. Es que entonces me explicó que en Cartagena él tenía que adjudicar ciertas creencias de él, tenía que adjudicárselas a la Biblia o a Kennedy. Porque en esa época todo lo que decía Kennedy, eso era verdad.